মিরা 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 Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer unos puños para una blusa, pero vamos a adornarlos con unas tiras. Los colores que hemos elegido serían el rojo y el blanco. Te comento, yo los fusiono con este material que se llama manta fusión. Es una tela rígida para fusionar eh, este, telas y me funciona súper, súper bien hemos cortado el puño de 6 centímetros y hemos dejado un centímetro de costura para eh, para coserlo lo primero que vamos a hacer para este diseño vamos a unir en ambos lados esta tira por un lado y por el otro estas tiras las he cortado de 3 centímetros tú puedes hacerlas un poco más más pequeñas Considerando el centímetro de costura en ambos lados, y este fue el resultado, menos de un centímetro, fue menos porque lo hice al ancho de la, de la patita. Vamos a cortar el excedente y las vamos a voltear. Tenemos aquí ya las tiras, de un lado es color blanco y del otro lado es color rojo para que haga contraste. Hay que darle una puntada de seguridad aquí o un bespunte para que esto quede planito. Planito, estas dos tiras las vamos a coser. Aquí ya tenemos la tira. Hemos cosido en ambos lados un sobre, una sobrecostura o un bespunte. Ahora lo que sigue es medir la cinta y cortar al ancho de nuestro puño. Vamos a sacar varias tiras y las vamos a ir acomodando en el frente de mi puño. Para este diseño vamos a colocar tiras hacia arriba y tiras hacia abajo. En este lado no, no le vamos a colocar tira porque es la parte que nos va a quedar hacia atrás. No tiene mucho caso que saturemos de tiras si no las vamos a ocupar. Bueno, no es que las vayamos a ocupar, sino que esto pues va a quedar por atrás. No tiene mucho caso saturar toda la, 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 la pieza. Ahora, vamos a coser de la siguiente manera. Por la parte del centro vamos a fijarlas con una, punta, con una costura. Aquí ya las hemos fijado por la parte del centro ahora aquí tenemos un centímetro de costura para el para el dobladillo aquí por aquí pasa para hacer eh, para cerrarlo prácticamente de esta forma. Esta área no la vamos a contemplar. Vamos a pasar una puntada sobre esta área para respetar el centímetro de costura como sería estas las tenemos que doblar de esta manera hacia arriba y hacerle una puntada sobre los dos centímetros que hemos marcado recuerda que aquí tenemos la guía donde pasa el donde queda el centímetro de costura. Por aquí no vamos a coser. Vamos a coser sobre esta línea. Hice la prueba cosiendo sobre el centímetro de costura y no me afecta para nada en el diseño. Es decir que tú puedes hacer la costura en esta área y no va a suceder no va a interferir ahora otro detalle chequen, a la hora de doblar cae en esta área exactamente a la hora de doblar va a empalmar con el otro quedan pegaditos un pico queda pegado al otro es muy importante que a la hora de que tú dobles tu segunda línea sea tu referencia en donde terminó en esta área empieza esta se cosió hacia abajo. Esta la vamos a coser hacia arriba de esta manera para que quede lo blanco hacia arriba. Es así como queda la confección de este puño a la hora de que que cerremos este puño aquí es el, el cruce y este cruce queda hacia enfrente entonces va a lucir de esta manera te repito no le pusimos en la parte de atrás porque pues acá no, no queremos que luzca queremos que la presentación quede de este lado te repito el, el procedimiento cortamos unas tiras de 3 centímetros unimos el color blanco con el rojo volteamos Pasamos puntada de seguridad sobre las orillas. Posteriormente cortamos al ancho de nuestra tela para puño. Cosimos por en medio para fijarlo. Y posteriormente volteamos las puntas hacia abajo. Y estas fueron hacia arriba. Mismo procedimiento para la parte izquierda. Cosimos por en medio. Subimos. Y dato importante, donde termina una tira, empieza la otra. Termina una y empieza la otra. Es muy importante que lleves la continuidad para que tengas el mismo efecto en ambos lados. Vamos a hacer el siguiente puño. Lo vamos a hacer de la misma manera y los vamos a presentar para ver cómo se ven. Ya hemos colocado los puños. A esta blusa y se vería de la siguiente manera espero que te haya gustado este pequeño detallito si quieres puedes hacerlos un poquito más recortaditos también se, se, se ven muy muy bien y le da un efecto en tercera dimensión bueno compañeros muchas gracias regalan nuestros comentarios y seguimos colaborando gracias bye bye bye